¿Cómo estuvo esta competencia? ¿Qué te pareció? Fantástico. El CAF Vitacura es por lejos la mejor carrera de autos de Chile, por lejos. Y más si en Interlomas, que es el mejor autódromo del país. Bueno, el espectáculo, que aquí tendría que haber habido 20.000 personas, porque hubieran disfrutado de un espectáculo maravilloso como fue toda la tarde. Esto es el campeonato histórico de velocidad 4B. Exactamente, sí. Mezclado con otras categorías para... porque era final de campeonato y porque el clima estaba tan mal, entonces se juntaron todos y bueno, nos dieron este espectáculo que vimos hoy día. Kiko, que tú disfrutaste. ¿Qué tenemos aquí? Un Porsche. Un Porsche de la nueva generación. Lo que te quiero mostrar es algo espectacular. Veamos, a ver, cuéntame. Si tú abres la puerta, vas a ver que al abrir la puerta, esto es como abrir la hoja de un diario. Mira, ábrela tú para que te des cuenta. A ver, vamos a probar. ¡Oh! Bienísimo. Bueno. Bienísimo. La puerta de pesar 4 kilos. Bienísimo. Bueno. Bienísimo. La puerta de pesar 4 kilos. Es de fibra carbono, como puedes ver tú ahí. Todo esto es equivalente a una caña mosquera. Esta es la última tecnología. Bueno, vale $200,000. ¿Cuánto cuesta? $200,000. Perfecto. Esto viene de Holanda, ¿no? De Holanda, sí, de Holanda. Autocarrera. Mostramos un poquito adentro. Sí, claro. Cuéntame un poquito adentro. Creo que tenemos acá, que es totalmente distinto a lo que... Eso está adaptado para competir. No, exclusivamente de carrera. Aquí no tiene ni radio ni calefacción. Ni menos aire acondicionado. Una persona, un autoboyista. No, claro. El auto, piloto. Bueno, aquí se trata de eliminar todos los kilos que podría ser la grasa del auto para que la potencia se aplique en todo su esplendor. El auto normalmente pesa 1.600 kilos y está aliviado posiblemente a 1.250. Entonces los 480 caballos que tiene impulsan 1.250 kilos. Y lo hace una reacción tremenda. No, esto es una maravilla. ¿La velocidad que alcanza esta máquina? De punta, depende de la caja que tenga, pero normalmente debe ser unos 320 km por hora en recta. Pero no están hechos para correr en recta, están hechos para correr en circuito. Por lo tanto, el torque y la caja hacen que sean más lentos, pero con mayor pique, podríamos decir. ¿Qué te parece la competencia? No, maravillosa. No, feliz, feliz, feliz. Creo que... es un espectáculo para Temuco a nivel mundial. Esto a nivel mundial, es como estar en Europa, en Estados Unidos. Tuviste el ambiente que había, sí. Tú lo viviste. ¿Vehículos en la primera competencia de alta gama? Sí, yo creo que esta vez es cuando mejores autos han habido. Hemos tenido autos de nivel mundial, literalmente mundial. Así sí, que muchas gracias. Un orgullo, encantado.